Muy buenas, hijos del hierro, y bienvenidos una vez más aquí al canal de Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros a Marcos Vázquez, de Fitness Revolucionario, que muchos de vosotros queríais que le hiciese preguntas acerca de suplementación. Así que vuestros deseos son órdenes, y como me pedisteis en Instagram, Fitman Power, pues he hecho algunas preguntas sobre los suplementos concretos que me preguntasteis. Así que en esta parte de la entrevista vamos a hablar sobre la utilización de la Joinvina con el objetivo de perder grasa corporal. Hablamos también sobre el Cordyceps. Se me ocurrió también preguntarle sobre la Ashwagandha. No me digáis que la pronuncie bien porque no lo voy a hacer en la vida. Pero bueno, hablamos también sobre este suplemento, sobre si es necesario ciclar la creatina o no. Y por último también nos da una idea de cuáles cree él que son los suplementos que pueden resultar útil y cuál es su opinión sobre la suplementación en general. Es un vídeo que la verdad que lo considero muy bueno porque al final te da información sobre suplementos de los que no se habla tanto y también una información general sobre, que yo estoy bastante de acuerdo con ella, sobre lo que son los suplementos en sí y la importancia que tienen. Así que nada, os dejo con el vídeo. Y preguntan también algunas cosas sobre suplementos. Y primero quieren que nos hable un poquito sobre la utilización de Joinvina, si consideras que puede ser recomendable o no, supongo que con el objetivo de pérdida de grasa. A ver, la Joinvina es un suplemento efectivo, o sea, es además efectivo en personas con poca grasa, que es una ventaja respecto a otros suplementos que funcionan mejor en personas con sobrepeso, y además es especialmente útil para la famosa grasa rebelde, ¿no? Ya que suele... o sea, la grasa rebelde es pues esta grasa que tenemos, por ejemplo, los hombres, los últimos resquicios de grasa en el vientre, unas mujeres en la zona glúteo femoral. Y esta grasa rebelde es más alta en receptores alfa, que se llaman, que inhiben la movilización de la grasa, y la Joinvina bloquea estos receptores. Esto facilita la liberación de los ácidos grasos de los adipocitos. Entonces, es interesante. Dicho esto, tampoco creas que tenemos muchos estudios, ¿no? O sea, al final diría que hay, puede haber 8 o 10 estudios que sean más o menos buenos con metodología adecuada. Tampoco son, se han hecho estudios con muchas personas, entonces, y además no deja de ser un suplemento con cierto riesgo, ¿vale? Que está prohibido, de hecho, en muchos países. Los que se consiguen no son siempre de la mejor calidad, ni tienen la dosis que dicen tener. Entonces, bueno, es un suplemento interesante, pero tampoco lo tomaría salvo que sepas bien lo que haces, te fíes mucho de tu proveedor y, en caso contrario, casi mejor evitarlo. Vale, estoy bastante de acuerdo con esto. Y también preguntan sobre el uso de Cordyceps. Pues a ver, los hongos en general me gustan mucho, tienen propiedades muy interesantes en general y después cada hongo pues tiene sus propiedades particulares, ¿no? En el caso concreto del Cordyceps... de hecho, yo estoy tomando ahora Cordyceps como suplemento que... Bueno, en realidad estoy tomando Cordyceps con Reishi, ¿vale? En extracto no... Y a ver, no lo estoy recomendando, ¿vale? Pero bueno, a mí me gusta siempre estar experimentando, estar probando cosas nuevas, y en teoría el Cordyceps podría ayudar a mejorar el rendimiento físico, a mejorar la recuperación muscular, tiene potencial antioxidante, parece que ayuda a regular la glucosa en sangre, a reducir la inflamación... a ver, es cierto que como muchos extractos de los que hablamos, la mayoría de estudios se han hecho en animales, ¿vale? Así que hay que tomar todo esto con cierta cautela o escepticismo, pero sí hay al menos 3 o 4 estudios en humanos, en deportistas, de hecho, que muestran resultados similares. Así que, bueno, es interesante, ¿vale? No es mágico, ni milagroso, ni nada, pero un extracto de 1, 2, 3 gramos al día de Cordyceps, en una fase quizás donde estás entrenando un poquito más y más estrés oxidativo, pues puede ser interesante. Vale, y esto no lo preguntan los seguidores, pero me surge a mí la pregunta. Y ahora está muy de moda también el uso de Ashwagandha, no sé si lo pronuncio bien. ¿Qué opinión tienes sobre este? Pues me gusta también, o sea, a mí los adaptógenos en general me gustan, ¿no? Por ejemplo, el caso de Reishi que decía, la Ashwagandha pues tiene también varios efectos, o sea, por un lado... ayuda, como otros adaptógenos, a regular, vamos a decirlo así, el estrés, ¿no? Entonces, personas con niveles de estrés elevados, los adaptógenos pueden ser interesantes.
a controlar el ritmo circadiano del cortisol, etcétera. Lula Shawanda, a nivel deportivo, también parece que como el Cordyceps está mostrando buenos resultados, ¿no? Desde mejor recuperación, incluso algún estudio, volvemos a lo mismo, de significancia estadística versus clínica, pero sí parece que puede ayudar incluso en las ganancias musculares. Entonces, a mí la Shawanda, de hecho, lo recomendaría por encima del Cordyceps, ¿no? A Shawanda. Quien quiera empezar a introducirse en este concepto de los adaptógenos, pues la Shawanda es una buena forma de empezar. Vale, y por último, sobre suplementos, preguntan si crees que es necesario ciclar la creatina y, en caso positivo, ¿cómo lo harías? A ver, no tenemos evidencia que nos haga pensar que es necesario ciclar, y por los mecanismos de funcionamiento, pues tiene sentido que no sea necesario, ¿vale? Pero bueno, yo sí recomiendo en general descansar de todo, ¿vale? Ciclar todo, tomarla un tiempo y darte después, después de tomarla, yo qué sé, 3 meses, pues la dejas de tomar un par de semanas. Pero como digo, es más preferencia personal que una recomendación basada en evidencia. Esa es la realidad. Vale. Y bueno, ya que hemos hablado sobre suplementos un poco, ¿nos podrías decir cuál es tu top 5, por ejemplo, de suplementos que creas que vayan a ser útiles, o cuál es tu opinión general sobre la suplementación? Pues al final mi recomendación general es que hay muy pocos suplementos que funcionen. O sea, normalmente los suplementos que funcionan muy bien están prohibidos, por lo que si algo se vende en una tienda de suplementos, lo puedes comprar fácilmente en una tienda online, lo más probable es que el efecto sea muy pequeñito. Me gustan los suplementos, entre comillas, naturales, ¿vale? Que tienen mucha evidencia científica, que se han usado durante muchas décadas. Yo siempre recomiendo huir de esos suplementos que nos dicen que son revolucionarios. ¿Nuevo suplemento? Pues mira, pruébalo tú, ¿vale? Porque no tenemos evidencia de qué efecto puede tener ese suplemento tomado de manera constante durante décadas. Por tanto, soy muy cauto y me gustan los suplementos de toda la vida, con mucha evidencia. Y ahí metería, pues, cosas que al final están a medio caballo entre alimentos y suplementos, como proteína de suero, por ejemplo. La creatina, pues, es probablemente el suplemento más estudiado, con más efecto en la mayoría de personas. La cafeína, lo mismo, tanto a nivel de quema de grasa como de rendimiento deportivo. Después podríamos meter algún buffer que podemos ir a lo más básico, bicarbonato de sodio, en ciertos tipos de entrenamiento. Y luego quizás algún un poquito más sofisticado, betalaína, cosas similares, pero de nuevo, para mí son secundarios. Y después, pues este tipo de suplementos que son más bien, de nuevo, a medio caballo entre alimentos y suplementos, ¿no? Pues me gusta, yo qué sé, meter pues algo de curcumina, o jengibre, o estos adaptógenos. Entonces, depende de qué estemos buscando, iría por aquí. Y luego hay suplementos, pues lo que decíamos antes, ¿no? Ya dependiendo un poco de qué problema tienes. O sea, si no tienes ningún problema, no los uses, ¿vale? Pues si tienes problemas, por ejemplo, para descansar, bueno, pues prueba con magnesio, o prueba con glicina, o prueba con melatonina. No, tengo problemas, yo qué sé, pues en articulaciones. Pues a mí me gusta, aunque hay mucha gente que dice que no vale para nada, yo te diría que hay estudios muy interesantes, por ejemplo, con colágeno, ¿no? En el caso de algunos trastornos articulares. No es que tenga una gran evidencia, pero colágeno hidrolizado o gelatina con vitamina C, hay varios estudios que indican que eleva la síntesis de proteína, de síntesis de colágeno en el cartílago, ¿no? Y hay un protocolo, de hecho, que es tomar esos 15 gramos de gelatina o 10 gramos de gelatina más un poco de vitamina C y luego poner cierto estrés en la zona donde tienes la lesión. Pues eso parece que mejora con el estrés, ¿no? Con la tensión mecánica, estás diciéndole al cuerpo dónde elevar la síntesis de nuevo colágeno, y al darle esos elementos que están ausentes en la dieta de la mayoría, por ejemplo, como la glicina, que es un aminoácido condicionalmente esencial, pues puede ayudar en ciertos casos, ¿no? Entonces, como te digo, hay ciertos suplementos, que son los que mencionaba al principio, que los veo como no esenciales, no ninguno esencial, pero como importantes para muchas personas, y luego en función de qué problema concreto tengas, pues puede haber 2 o 3 suplementos que tienen sentido. Ahora bien, suplementar por suplementar, pues en principio no. Si llevas una dieta adecuada, pues no es necesario. Claro, la mayoría de las veces la pregunta que hay que hacerse con un suplemento no es ¿funciona y ya está?, sino ¿funciona para qué y para quién? Por ejemplo, me ha chocado bastante esto que dices del colágeno. Entiendo que es efectivo en el caso de personas que tengan lesiones en alguna articulación, pero ¿una persona con las articulaciones sanas puede tener algún beneficio?
No lo sabemos, no hay estudios. Entonces, depende de la alimentación. Para mí el tema es, ¿puedes obtener todo lo que necesitas a partir de la alimentación? Por supuesto. ¿Cuál es el problema? Que hay mucha gente que no lo hace, que no obtiene suficiente magnesio, que no obtiene suficiente glicina, que la glicina, como decía, pues carencias de glicina sí puede generar problemas después a nivel de síntesis de colágeno. Entonces, depende. O sea, ¿son necesarios? Claro que no. Ahora bien, ¿pueden ayudarte a, pues eso, como indica su nombre, a suplementar la dieta y a evitar algunos problemas a largo plazo? Seguramente sí. ¿Tiene sentido suplementar colágeno de manera preventiva? Yo te diría que no. Y además son suplementos en general caros, ¿no? Colágeno hidrolizado. Lo que sí tiene sentido, pues es consumirlo en la dieta, pues consumir un poquito más de. Y volviendo a la idea ancestral, antes comíamos todo el animal, comíamos el tejido conectivo, los órganos, el caldo de huesos, que es una buena fuente de glicina. Ahora solo comemos el músculo. Entonces, ¿eso puede llevar a problemas a largo plazo? Pues quizás sí, ¿no? Quizás acelere ese desgaste articular. Entonces, repito, no hay estudios, y menos a largo plazo, de ese tipo de cosas, pero la lógica evolutiva, pues seguramente nos indica que sea bueno incluir estos alimentos y en ciertos casos, como decíamos, de lesiones o problemas específicos, pues incluir de manera puntual algún tipo de suplemento, ¿no? Como resumen de todo esto, podríamos decir que vamos a ir construyendo una especie de pirámide con nuestros hábitos de alimentación, de entrenamiento, etcétera, pero como vivimos en, digamos, un entorno al que no estamos totalmente adaptados y que nos va a impedir que tengamos los estímulos que siempre necesitamos, puede que los suplementos sean interesantes para cubrir estas ciertas carencias, pero que si están en algún punto de la pirámide, es ya en la cima, ¿no? Claramente, arriba del todo. De hecho, es un buen punto, ¿no? Cuando hablamos de importancia de los elementos, ¿vale? Los suplementos aportan un beneficio, en la mayoría de casos, ínfimo. Es decir, estaría arriba del todo, ¿no? Muy por debajo, bueno, muy por encima, depende de cómo lo veas, muy por debajo en importancia de la alimentación, del descanso, del entrenamiento, de la conexión social que decíamos antes, pero bueno, en casos puntuales puede ayudar. Ojo, cuando hablamos de personas con un trastorno específico, los suplementos pueden pasar a tener más importancia, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, hablábamos antes de problemas intestinales. Bueno, problemas intestinales, pues un suplemento de probiótico adecuado o de glutamina para personas con permeabilidad intestinal puede pasar a ser bastante importante, ¿no? Pero repito, personas sanas que no tienen ningún problema específico, suplementar por suplementar no tiene mucha lógica y desde luego estaría el último factor dentro de órdenes de prioridad. Pues hasta aquí llega la entrevista de hoy y recuerda que si te ha gustado puedes dejar una manita arriba, si no te ha gustado puedes dejar una manita abajo. También puedes decir en los comentarios otros temas que quieras que tratemos en futuras entrevistas o en futuros vídeos yo solo, o también decirnos si te ha parecido bien o mal este vídeo, me da igual si te parece bien o mal, al final es información que me va a ser útil a mí. Y sobre todo, que si no estás suscrito al canal, suscríbete porque estoy subiendo vídeos prácticamente todos los días con buena información. El botón para suscribirse, el rojo que hay abajo ahí que pone suscribirse. No tenéis que pagar nada, es auténticamente gratis. Y bueno, nos vemos en las próximas entrevistas. Un saludo y a seguir creciendo.